El estudio de N3 Guerrero nos acompaña Michelle Diego, quien es coordinadora de Guerrero Emprende. Me da muchísimo gusto poder presentarle pues prácticamente estos proyectos y todo lo que se hace en pro de los emprendedores en Acapulco y por supuesto parte del estado de Guerrero. Coordinadora, muchísimo gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, Salvador, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, para empezar queremos saber, porque en muchas ocasiones parte de asociaciones, agrupaciones, se desconoce el tema. ¿Qué es lo que está realizando desde el 2014, por supuesto? Sí. ¿Qué es lo que está realizando Guerrero Emprende en pro de todos estos emprendedores con las dificultades que se han estado enfrentando? Mira, Guerrero Emprende, como bien lo dices, inicia en el 2014. Es un proyecto que junto con un querido amigo ahora que es regidor, Julián López Galeana, lo iniciamos porque precisamente nos damos cuenta de que no había el apoyo suficiente para los emprendedores. Incluso la palabra emprendedor empezaba en ese momento como que a darse a conocer, pero no había mucho apoyo. Entonces empezamos a crear era un programa de televisión que se llamaba Guerrero Emprende, donde entrevistábamos, invitábamos a todos los emprendedores guerrerenses, iban y nos mostraban su proyecto o producto, nos platicaban un poco de todo lo que habían tenido que pasar para llegar hasta donde estaban, las dificultades, obviamente la falta de apoyo que hasta el día de hoy pues es significativa, ¿no? Entonces, así estuvimos un periodo como de 2 años aproximadamente. La vida nos llevó por rumbos diferentes. Nos volvemos a encontrar cuando él lanza una revista llamada Emprende, Inversión y Negocios, bajo la misma dinámica de apoyar a los emprendedores locales. Y ya entramos otra vez con un programa online, de radio online, y nos fue muy bien. Y seguimos apoyando a estos emprendedores. Ahora él, como regidor y como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, pues tiene esta inquietud nuevamente y ahora con todas las herramientas para poder apoyar a todos los emprendedores, pues claro, nos volvimos a sumar e incluso en la instalación de la comisión hubo 11 stands donde pudimos invitar a emprendedores locales acapulqueños y pues bueno, fue una maravilla, todos quedamos encantados y fue donde creímos más en el proyecto, en volver a retomar este proyecto e impulsarlo más, dar talleres, dar capacitaciones, dar cursos. Y bueno, aquí estamos, muy claro felices. Que sí, desarrollando, por supuesto, este tema que, si bien se puede decir que han existido muchos tabúes, ideologías también, en pro y en contra, ¿cómo ha sido durante estos últimos meses? Porque es importante tocar la situación, además del COVID-19, sabemos que una parte importante por la que muchos comerciantes deciden desistir es el tema de la inseguridad y violencia. ¿De qué manera se puede apoyar incluso también por el desarrollo? Porque la economía se detuvo durante muchísimo tiempo. Como bien lo dices, en época de pandemia fue muy complicada, no solo para los emprendedores, para los grandes empresarios también lo fue. Y en México, más de 1 millón de negocios tuvieron que cerrar durante la pandemia. Fue un momento muy difícil, si de por sí para un emprendedor, para un pequeño negocio, es complicado salir adelante y mantener a flote tu negocio. A raíz de la pandemia fue muchísimo más complicado. Entonces, pero también a raíz de la pandemia, mucha gente que tenía sus trabajos fijos, pues empezaron a emprender, a buscar nuevas claro, formas de tener ingreso a sus casas. Y empezaron a crearse, al menos en Acapulco, muchos grupos de ventas donde promocionabas tu comida o tu producto o servicio. Y muchos de los que empezaron en pandemia hoy son una realidad, ya están establecidos en sus locales, ya son una marca establecida. Y pues eso también nos habla mucho de la fortaleza que tenemos los acapulqueños y los guerrerenses. Sí es difícil, sigue siendo difícil. También no hay mucho apoyo por parte del gobierno, o sea, en temas de que sabemos que tal vez muchos negocios cerraron y sus ventas fueron como en línea, o colegios de empresarios locales que también tuvieron cerradas sus puertas y pues no hay ningún apoyo por parte del gobierno, ni con la luz, ni con el agua, que ahorita estamos apoyando a un amigo que es emprendedor y tiene una escuela, y con la escuela cerrada y el recibo puntual de agua, cuando así sabemos es, que así no hay agua, sí, en el municipio, y carísimo. Entonces, también queremos como sensibilizar y buscar la apertura con el gobierno municipal
para que podamos llegar a un acuerdo y nos sintamos apoyados por ellos, ¿sabes? No abandonados ni como un enemigo. Entonces, con el tema de la delincuencia, pues también, ¿no? Es preocupante. He estado escuchando, que será como de 2-3 semanas para acá, que sí es algo que también tenemos que sentarnos con las autoridades y pues ver cuál es el respaldo que nos van a dar a los pequeños emprendedores, ¿no? Que iniciamos nuestros negocios con poco mucho dinero que tengamos ahorrado y con muchas ilusiones, y siempre es con toda la fe y el sueño de que funcione, ¿no? De que tu sueño, de que tu proyecto crezca. Entonces nos debemos de sentir respaldados y apoyados, y eso es lo que estamos buscando en Guerrero Emprende, precisamente. Coordinadora, dentro de Guerrero Emprende, ¿cuáles son algunos programas, actividades, apoyos que se pueden realizar y que incluso se tienen planeados para este 2022? Pues muchísimas, y estoy muy contenta de darlas a conocer. Ahorita en este momento vamos a estar regalando 300 terminales Clip para todos esos pequeños negocios que quieren dar este paso para ya poder cobrar con tarjeta y no tener esa limitante en su negocio. Esa es la dinámica que tenemos para las instrucciones y poder tener acceso a estas. Van a estar en la página de Facebook del regidor Julián López Galeana. A través de su página vamos a estar regalando estas 300 terminales Clip. Es muy importante que lo sigan y que estén ahí al pendiente. Seguido a eso, vamos a estar organizando cursos, talleres y bazares. A raíz de la instalación de la comisión, que te digo que tuvimos esta expo de 11, expos con 11 emprendedores, pues surgió la idea de por qué no lo seguimos haciendo. Y ya en lugares como más estratégicos, con más emprendedores, no solo del puerto, sino de todo el estado, están invitados. Y el punto aquí es precisamente volver a activar, a reactivar la economía, no solo del puerto, del estado. Porque como lo acabamos de mencionar, el tema de la pandemia nos ha pegado en la economía a todos, ¿no? Y si todos estamos bien, y si todos impulsamos los negocios entre nosotros, pues va a mejorar sí o sí. Entonces van a ser los cursos, los talleres, las capacitaciones y los bazares. Y bueno, también estamos ya próximos a estrenar ya un espacio con ustedes donde vamos a estar invitando a todos los emprendedores a que vengan, nos platiquen, nos expongan y promocionen todos sus productos. Eso es algo que sin duda alguna va a llevar a la ventaja por parte de todos los emprendedores, como ya lo ha dicho, en cuestión de actualización, porque sin duda alguna sabemos que las innovaciones, las tecnologías están a la vanguardia y realmente las capacitaciones, aplicaciones de nuevas tecnologías, pues van a beneficiar a muchos emprendedores aquí en el puerto de Acapulco. Y también, por supuesto, no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle, en su opinión, ¿qué significa, en apoyo también con el regidor Julián, porque sabemos que él ha estado muy dedicado, incluso también como parte del desarrollo económico en el puerto, pero en cuestiones personales, ¿qué significa apoyar a los emprendedores que sin duda alguna empiezan desde cero, como se dice? Mira, yo creo que el contribuir con tu ciudad, nosotros amamos, algo tenemos en común, Julián y yo, es que amamos a nuestro puerto. Estamos orgullosos de ser acapulqueños, estamos orgullosos de ser del estado de Guerrero, y creemos realmente en esta capacidad que tiene el puerto de volver a recuperarse, ¿sabes? Nos tocó, yo siempre digo que me tocó esos últimos destellos. Ya era muy joven todavía cuando fueron los últimos festivales Acapulco. Así es. Ya no me tocó vivir y convivir con los Spring Break, pero los llegué a ver cuando era adolescente y los veía a lo lejos. Entonces, sí nos tocó todavía ese Acapulco que todos añoramos volver a tener. Y creo que nosotros tenemos mucha fe en que si vamos juntos en la misma ruta, en el mismo camino, apoyando a los que al final del día pues mantienen a la ciudad, que son los pequeños negocios, los emprendedores, pues esto tiene que recuperarse, ¿sabes? Eso es lo que nos deja en lo personal, el saber que vamos a tener una ciudad sana, que mi hija, yo como madre, o sea, para mí es importante que mi hija también pueda ver ese Acapulco que yo vi cuando era niña y cuando era adolescente. Por supuesto. Y para que la gente se mantenga bien informada y, por supuesto, siga todos estos programas, ¿dónde podemos encontrar, por supuesto, a través de qué redes sociales, su red social también, incluso de qué forma podemos informarnos de todo esto? Mira, en Facebook, en la página del regidor, como te decía, se va a estar dando
toda la información sobre los cursos, talleres y la dinámica de las terminales CLIP. Él se encuentra como Julián López Galeana en Facebook y en Instagram, y también tenemos nuestra página de Guerrero Emprende en Facebook y mi página personal, Michelle Diego, así me encuentro en Facebook y en Instagram. A través de esas tres redes sociales, de estas redes sociales, se va a estar informando y publicando tanto los cursos, quiénes vamos a tener de invitados, cuando ya estemos al aire, que esperemos que todos sintonicen y estén pendientes, porque pues en el programa obviamente vamos a estar como que más actualizados. Tenemos planeado que durante el programa, pues cuando vengan los expositores, hacer dinámicas. Lo que queremos es que se dé a conocer el producto marca o servicio de cada emprendedor. Y como te digo, o sea, impulsarnos entre todos. Yo creo que es muy importante en estos momentos sumar, ¿sabes? Apoyarnos, el que seamos unidos como ciudadanía, como municipio, yo creo que de las cosas que nos dejó muy clara la pandemia, que pues si estamos todos juntos y nos apoyamos, podemos salir adelante. Exactamente, sin duda alguna es una labor muy importante y algo que se tiene que desarrollar desde cero, porque así empiezan los emprendedores, pero es algo que sin duda alguna, como dicen por ahí, cuando se quiere, se puede. Sí. Coordinadora, le agradezco mucho y por supuesto esperemos que a partir de aquí sigan las conversaciones, las pláticas y por supuesto el espacio que estamos brindando con el equipo de N3 Guerrero, sí, para gracias. Conocer a los emprendedores. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias por el espacio.